pillado aquí haciendo cola para coger un roscón y un chocolate que lo están dando aquí en la Plaza de las Culturas, porque ¿qué es la Navidad sin estos dos elementos? ¿Y a usted qué le gusta más? ¿Cuál es su roscón favorito, del mejor sabor? Y me da igual, siendo un poquito dulce y está, el de nata y de mi marido. Y bueno, ¿y a usted? Perdón, se hace el marido. Y vengo también a comerme, como todos los años, hasta que Dios nos quiera, ¿eh? Viví unos cuantillitos más. ¿Y cree que quedará roscón hasta que lleguen? Sí, yo, bueno, si no pongo una denuncia rápido. Usted quiere su roscón, ¿no? Hombre, mi roscón. Y si no, que me dé un 2 € y me voy y me lo compro por ahí. El humor que tiene que imperar y nada más. Ya no es por comer un rosco, es por el ambiente, es por todo. Sí. Entonces, lo que más le gusta de este evento, ¿no? Pues sí. Hay varias cosas, pero este es más, la época de Reyes es la más bonita, para nosotros y para los niños sobre todo. ¿Está bueno el chocolate? Sí, muy bueno. ¿Vienes todos los años? Sí. ¿Y desde cuándo estás haciendo cola? Bueno, desde poco, porque hemos llegado los terceros, así que desde poco. ¿De qué te has pedido el roscón? De chocolate. ¿Es mejor que el de nata o no? Sí. ¿Y tanto? Mentira, a mí me gusta más el de nata. ¿Y tú también vienes todos los años? Sí, todos los años venimos, todos juntos. ¿Y estáis todos los años los primeros? Algunas veces estamos, la mayoría. Pues mire, estaba montando a mis niñas en los cochecitos y hemos visto lo del roscón y nos hemos unido. ¿Es el primer año que viene? No, algún año más he venido, pero poco, porque se forma jaleo y ellas quieren que les gustan las coronas, que han visto y quieren quedarse por las coronas. Entonces, ¿le apetece más las coronas que el propio roscón? Pues sí, porque no hace mucho que hemos comido, o sea que ella lo que le ha gustado es la corona. ¿Y usted de qué se va a pedir el roscón? Yo, no sé, de crema. ¿Y tú, Marta? Chocolate. ¿Cree que quedará roscón? Espero que sí, vamos. ¿Y sabe ya de qué se lo va a pedir? Yo creo que sí, de crema. Yo creo que de crema, sí, seguro. ¿Y su familia? Yo de chocolate. Yo de turrón, de chocolate también. ¿Y es el primer año que viene? No, ya llevamos un par de años aquí, somos ya veteranos. Bueno, entonces toda la paciencia vale para ese roscón. Bueno, hay veces que sí, merece la pena. ¿Por qué no? La tarde es larga aún. ¿Te apetece más comer roscón o el chocolate? El chocolate. ¿Por qué? Porque es más bueno. ¿Y el roscón sabes de qué te lo vas a pedir? No. Hay nata, cabello de ángel, natural. Nata. ¿Y tú? Chocolate. ¿Y la pequeña? Nata. Nata, ¿y qué más? A ver, chocolate. A ver si les toca la figurita. ¿Alguna vez os ha tocado el lava? Sí. No, lava no. A ella la figurita siempre. ¿Y tú tuviste mala suerte después de que te tocase el lava? Sí.